Estamos transmitiendo en vivo Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta, la mañana de este viernes, previo a la inauguración del puente del río Cuale. Ya tomamos una foto con los que trabajaron. Dijeron los que trabajaron. Sí. Vamos a irnos para atrás. Como un poquito para acá. Vamos a irnos para que salga él. Si sale ahí, están. Listo. ¿Qué hicieron acá? Finalmente se cristaliza, gobernador. Ya, listo, finalmente. Larga, pero ahí está. Ah, perdón. ¿Ya salió? ¿Estamos tirando para este lado? Ya quedó. Perfecto. Muy bien. Gracias. Un buen trabajo. Gracias. ¿Y el presidente por acá? Aquí. ¡Profe! Vamos bajando por aquí, cruzamos el túnel y lo voy a subir por la rampa. Órale, vamos. Para que lo conozcan. Se va a hacer un recorrido en este momento, el paso peatonal. Pedro Siqui Ramón. No entendí. Para allá. Para allá. Pásate, Ramón. No, le ¿De cuál? Es que me dicen que mi palo tenía una propuesta de alguien que quería entrarle ahí. Pues bienvenido. Yo acabo de que nosotros arrancamos. Ahorita no vamos a hacer obra por lo de Semana Santa y Pascua, pero la idea es después, ya traigo 18 millones que voy a anunciar para ahí, pero lo platicamos a ver qué. ¿Quién trae eso? ¿De obras públicas? Sí, claro. Dos, se lo pones en contacto y pues si lo podemos sumar ahí. De una vez, sí, claro. Perfecto. Aquí a mano. Por aquí. Hola. Vamos a recorrer de manera formal con las autoridades este paso peatonal subterráneo. Cuidado con las escaleras. Cuidado con las escaleras. Venga. Adolfo. Espérate. ¿Por dónde le damos? Muchas gracias. Qué bueno que chambear y qué bueno que de pues una tragedia se luego. Sí, estamos muy felices y Dios los bendiga. Igual, gracias. ¿Por dónde vamos? ¿Pasamos por dónde? ¿Por dónde? Hola, buen día. Gracias, gobernador. Gracias, estamos de pie. Eso sí lo vamos a hacer, jefe, ya sabes. Es para todo Jalisco, hermano. Bueno. Ya voy.
Perdón, aquí voy adelante. ¿Tienes cuidado o no? Por favor. Estamos dando paso a la... Sí, perdone, no me vayas a pegar. ¿Del río cuál es? No, por abajo. Ellos ya se van a instalar ahorita en unos instantes aquí en el puente vehicular del río Cuale, una obra sumamente terminada en el gobernador Enrique Alfaro, el presidente Luis Alberto Michel Rodríguez, un puente que fue derrumbado por el huracán Nora. Secretario de Obras Públicas y demás personalidades que nos acompañan, almirantes, diputados, decirles que aquí estamos precisamente, señor gobernador, tenemos una obra muy bonita, ya terminada, y pues ahora sí. La inauguración y la alegría de estar el día de hoy en Vallarta, porque esta es una obra que demuestra la capacidad de Jalisco para enfrentar la adversidad. Nos golpeó la naturaleza muy fuerte y hemos tenido la capacidad de organizarnos para dar respuesta a la demanda de la gente y poder no solamente reconstruir este puente, sino hacerlo mejor de como era, poder articular la actividad comercial de la zona con lo que se hizo para el tránsito peatonal. Ustedes recordarán que este puente, pues antes pasaban los coches y nada más, la gente se tenía que jugar la vida para caminar por aquí. Hoy lo que hicimos es una obra que permite que la gente camine, que sigue impulsando la idea del respeto al peatón. Hicimos una obra que requerirá todavía
algunas acciones que van a realizarse en los siguientes dos meses previo al temporal de lluvias, de reforzamiento de los márgenes y del reencauzamiento del río. Quedé con el presidente municipal hace unos momentos que, como se había hecho el compromiso desde un inicio, el municipio hará algunos trabajos de reforzamiento ya en el mercado, que es una tarea que iniciará seguramente en las siguientes semanas. Pero lo importante es que hoy venimos ya a abrir a la circulación esta obra, que tuvo muchas complicaciones, nos tocó un tiempo difícil, tuvimos problemas con los proveedores, tuvimos un problema de presupuesto, porque como ustedes imaginarán, cuando se vino la emergencia por el fenómeno natural, esperábamos también que se pudiera hacer uso de los recursos de lo que antes era el Fonden, pero no hubo un solo peso y tuvimos que hacerlo con recursos solamente estatales. Y eso implicó una reprogramación del presupuesto, porque al final de cuentas son cosas que uno no tiene previstas cuando apruebas un presupuesto para todo un año. Pero entendemos la prioridad de esta obra, la importancia que tiene. Hoy estamos entregando una inversión de 60 millones de pesos, que es sin duda motivo de orgullo para Vallarta. Vengo desde temprano haciendo un recorrido para arrancar obras, vamos a entregar otras importantes. Estuve por la mañana, le decía al presidente municipal, arrancando la reconstrucción de la carretera desde donde termina el concreto hasta Mismaloya. Vamos a arreglar esa carretera que es importantísima para la vida de Vallarta, 18 millones de pesos. Vamos a ajustar el proyecto por una sugerencia que me hizo el profesor para ver cómo lo hacemos para ponernos de acuerdo en eso, pero la idea es desde recuperar las cunetas del tramo de concreto que están totalmente invadidas por derrumbes y que ahora que vengan las lluvias tenemos que tener la lista y reconstruir todo el tramo hasta Mismaloya que requiere de una cirugía mayor. 18 millones de pesos en esa obra. Luego fui a visitar la reconstrucción de la calle Rivera, que fue también de las dañadas por el huracán Nora. Ahí se están metiendo 30 millones de pesos y va a estar terminada en junio de este año, si Dios quiere. Voy a ir ahorita con el presidente para entregar la obra de la escuela, la que vamos a entregar, ¿cuál es? La López Mateos, y voy a arrancar ya un tema que nos habían pedido mucho, una escuela de las históricas de Vallarta, la escuela 20 de noviembre, traemos 20 millones de pesos para arrancar de inmediato las obras de reconstrucción completa, la vamos a dejar como nueva. De ahí nos vamos a ir para arrancar, para inaugurar la última etapa que ya acabamos de la laterales de la Medina Ascencio y arrancar la siguiente etapa. Ya este año vamos a llegar hasta el ingreso al centro de Vallarta y arrancamos ya también en el otro sentido, de allá hacia acá, con una inversión también muy importante para terminar esa intervención que fue un compromiso que hicimos en un programa multianual de inversión. En fin, venimos a visitar este municipio como siempre con ánimo de trabajar. Me encantaría también ya venir algún día con traje de baño, pero por lo pronto venimos de trabajo. Venimos con mucho gusto a mandar un mensaje también muy claro, que en este gobierno no hay diferencias en el trato de los municipios por cuestiones de colores o de partidos. Aquí hay que trabajar por el bien de todos. Jalisco es de todos. Jalisco no va a abonar a la polarización, al encono, al enfrentamiento, al contrario. Aquí hay que trabajar. Y el profesor tendrá siempre ese respaldo. Yo quiero además, muy en especial, reconocer a la Marina Armada de México. Almirante, le agradecemos mucho que nos acompañe. Es una institución a la que queremos, respetamos. Estuvo al pie del cañón cuando nos pegó el huracán Nora, ayudando, trabajando con nosotros, con la que tenemos una gran coordinación en la agenda de seguridad. Y será siempre una institución que contará con el gobierno de Jalisco para seguir trabajando por el bien de México. Por eso, en especial, a los diputados del Congreso del Estado, está aquí Fernando, está Chema, ¿quién más viene de diputados? ¿Dónde está Fer? Fer, Chema, agradecerles a todas las fuerzas políticas porque pudimos ponernos de acuerdo en la aprobación del presupuesto de este año todos, viendo, como les digo, por el bien del Estado, más allá de otras agendas y otras grillas, aquí supimos construir. Por eso agradecemos el respaldo del Congreso, porque estas obras se hacen con lo que es de todos. Esto no es un regalo del gobernador, es el dinero de ustedes, es el dinero de la gente que hoy se usa para cosas que le sirven a la gente en lugar de que se vaya para otros temas. Finalmente, pues lo que queremos es simplemente poner al servicio del municipio ya esta vialidad. Qué bueno que pudimos terminar antes del inicio del periodo vacacional, que seguramente esta obra va a marcar una diferencia en los flujos aquí en el centro. Todas las obras que estamos anunciando, laterales,
y la carretera Mismaloya inician después de Semana de Pascua para no generar interferencias viales, conflictos de congestionamiento. Vamos a iniciar el lunes siguiente de Pascua, Dios mediante, y vamos a darle continuidad y seguimiento a las acciones que se tienen que hacer todavía por parte del municipio, lo que nos falta todavía de reforzamiento del cauce por parte del Estado. El mensaje al final es que nos da, a nosotros nos da mucho gusto el poder demostrar una vez más que el trabajo mata grilla, que cuando uno se compromete, cuando uno queda en algo, tienes que cumplirlo. Y yo vine aquí cuando estaba el problema terrible, me acuerdo que estaba ya en aquel lado del puente cuando vimos el edificio derrumbado, con el dolor de la muerte de un niño, con el pesar que genera un problema cuando la naturaleza te golpea. Pues la realidad es que hoy lo que queremos es justamente demostrar que en Jalisco sabemos salir adelante, que podemos hacerlo juntos, y me da mucho gusto por Vallarta. ¡Que viva Puerto Vallarta y que viva Jalisco! De parte de todos nosotros, somos un grupo de locatarios del mercado municipal Río Juárez. No nos visitaban desde que nos lo entregaron el gobernador Flavio Romero. No nos había visitado otro gobernador. No queremos pasar otra tragedia para que nos visite, pero queremos tenerlo siempre visitando. El día de ayer mandamos a hacer esta obra, esa mano, las y los locatarios del mercado municipal Río Juárez. Agradecemos al ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del estado de Jalisco, toda su ayuda, de verdad, de corazón se lo decimos, y su apoyo, porque estuvo aquí presente en momentos tan difíciles a causa del huracán Nora. Por todo, muchas gracias, lo googleé, pregunté qué le gustaba, y un amigo en común me dijo que iba a las Chivas. Que iba a las Chivas, pero decidió muy amable. Muchas felicidades también a usted, presidente. Tenemos también un agradecimiento profundo, y de igual manera a las locatarias y locatarios del mercado municipal. Agradecemos al profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, presidente municipal de Puerto Vallarta, toda su ayuda y apoyo en estos momentos difíciles. Presidente, gracias por acompañarnos. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Y me faltó decir que hoy estaremos haciendo la entrega en un momento más de lo que falta de apoyos para comerciantes. Se entregaron casi 7 millones de pesos de apoyos para ayudar a salir del momento difícil, y no lo vamos a dejar solo, vamos a seguir al pendiente. Creo que vendrán tiempos mejores, y ahorita aquí se va a quedar nuestro equipo para poder hacer la entrega en un momento más. Muchísimas gracias una vez más, y vamos a abrir el puente ya a la circulación. Cortan el listón para la apertura vehicular en el puente del río Cuale, aquí la mañana de este viernes 8 de abril del 2022, con la presencia del gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el profesor Luis Alberto Michel. Deja ver, ingeniero. ¿Dónde estaba? Déjelo, busco. Están todos de este lado. Den chance para la foto. Yo te ayudo. ¿Vas a tomar foto? Te puedo decir una cosa. Hay un compromiso del país. Ten los periodistas. El tema de la verificación es un interno obligatorio. Yo puedo hacer que una agenda para que ese proceso. Eso, pero que no sea rechazar un programa que le sirve a todos. Es un compromiso ambiental. ¿Va? ¿Va? Te busco, ¿quién? conmigo. Dani, déjale mi teléfono. Háblame. Te contestas, ¿eh? Porque me dejaron uno que no. No, pues ya he cambiado como 10 veces el que tenía. Sí. Ahí te doy el nuevo. Háblame nomás pasando Santi y Tasco. Okay. Nos vemos allá, te invito a un café. Pero ayúdame a que sea así, porque, okay, porque es por todo. Es un asunto que cuidar. Protegiendo a los pobres, estamos bien. Yo busco un mecanismo para ayudar. Debe ser el gobierno. Bueno, primero los pobres. Yo busco ese mecanismo. Okay. Y también ayúdame a hacer conciencia de que este es un asunto que le sirve a todos. Pues es, imagínate nomás que voy a atacar como una isla en la que no se cuida el tema ambiental. Sí, o sea, de acuerdo. Pero, bueno, me hablas. Dale. Me ha gustado verte. Dale, Enrique. Adiós.
¡Viva Jalisco, el faro! ¡Eso es todo! ¡Eso es gobernador! ¡Ánimo! ¿En dónde?